escalofriante, ¿no? Esto sí. Testimonio, le agradecemos mucho que nos tome la comunicación José Javier Mendoza, él es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está, José? Gracias, licenciado, doctor, perdóneme. Doctor. Gracias, doctor, por tomarnos la comunicación. ¿Cómo podemos entender, si hay alguna forma de entender el comportamiento de un hombre como este después de escuchar algunos fragmentos de su testimonio ante el Ministerio Público, doctor? Quisiera partir del hecho de que nosotros crecemos, nos vamos desarrollando, creyendo que de alguna forma las formas de pensamiento van a ser iguales. Oiga, doctor, perdóneme, lo voy a interrumpir porque sí me interesa mucho escucharlo con claridad. ¿Tiene un altavoz? Ya está. Perdóneme. No sé si me escuchas, es que estoy justo entrando aquí a... le agradezco, ahora lo escuchamos perfecto. Por favor, adelante, gracias, doctor. Sí, lo que te decía es que en ciertas condiciones nosotros como que tendemos a creer que algunas de las cosas son como nosotros las pensamos. O sea, y todo lo comparamos con nuestra propia realidad. Cuando escuchamos palabras como las que este hombre dice, nos llevan a sitios que son completamente fuera de lo que nosotros creemos. O sea, son situaciones completamente ajenas o rechazantes, o sea, llenas de violencia, ¿no? Esta, por lo menos, digo, constante de irrealidad que este hombre manifiesta. O sea, este hombre evidentemente está psicótico en el momento en el que describe cosas que no pertenecen a nuestra realidad. Así es. Pero su comportamiento es antisocial, va en contra de la sociedad, es un riesgo para la sociedad. O sea, independientemente de que pueda diagnosticarse una enfermedad mental, este sujeto ante la ley sigue siendo un riesgo para la sociedad. Sin duda. Fíjese, doctor, que hablaba con el fiscal hace un par de noches, con el fiscal del Estado de México. Yo le decía, bueno, esta condición mental que pudiera diagnosticársele a este hombre y a su esposa, ¿podría ser un atenuante para su pena? Y me dice el fiscal, no, porque distingue perfectamente entre el bien y el mal. ¿Cómo entendemos esto cuando habla de un perro negro que nadie ve, cuando habla de un montón de cosas que parecen que son fuera de este mundo y de toda lógica humana, doctor? Sí, yo creo que el principal punto es exactamente ese, entender que el contexto de ser antisocial, o sea, de ser un ser que es un riesgo para la sociedad, es independiente del hecho de que pueda ser un hombre enfermo. Digo, a leguas se nota que es un hombre enfermo, o sea, es evidente. la psicosis, el contexto fuera de la realidad, estas situaciones, digo, de lo que escucha, de lo que ve. La determinación, el no pensar siquiera a la hora de declarar estas cosas que se está hundiendo, ¿no? O sea, que no tiene oportunidad de defenderse después de lo que ha dicho. Y creerlo fervientemente y hablar de es odio y lo voy a seguir haciendo sin una sola gota de responsabilidad por sus actos, ¿no? O sea, este tipo de cosas, insisto, hablan de la realidad, pero su comportamiento debe ser controlado por la ley. ¿Usted dice que es psicótico y psicópata? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Pues digamos que las psicopatías incluyen algunas patologías que cursan con psicosis. Nosotros que hablamos de estos términos sin saber, o sea, los ciudadanos dicen, bueno, es que un psicópata hace las cosas, sabe que las hace, pero no siente culpa. ¿Entraría pues, como en ese cuadro este señor? Pues prácticamente sí. Aun cuando probablemente sea un hombre que como, más que como atenuante, sino como característica específica, está psicótico. Esto es, está fuera de la realidad. Qué fuerte. Doctor, buenos días, los saluda Jaime Núñez. ¿Este tipo de personas se crea a lo largo del tiempo? ¿Es un problema químico dentro de su cerebro? ¿Es un problema que se genera en su primera infancia? Por eso la importancia de lo que sucede en la formación de las personas de los 0 a los 5 o 6 años. ¿En dónde sucede? ¿Dónde hay un quiebre en la cabeza para ver lo que estamos viendo como con estas declaraciones, doctor? Particularmente interesante cómo se describe el caso, o sea, y lo describe de una manera que no está hecha para una historia clínica, pero siempre para estas enfermedades hay una condicionante previa genética. Ajá. O sea,
debes tener una vulnerabilidad para desarrollar este tipo de condicionantes, ¿no? Sobre todo sí. La parte psicótica. Uh-huh. O sea, el hecho de desarrollar psicosis tiene un contexto genético. O sea, sí hay, digamos, doctor, esto que pregunta es muy, muy importante. ¿Puede ser una cosa genética, una cosa de herencia? ¿O lo podemos desarrollar todos? No todos. O sea, insisto, es una situación que la combinación genética a unos les da ciertas vulnerabilidades para desarrollar ciertas conductas. Es decir, ¿este señor pudo o no desarrollar sus patologías, o cómo les podemos llamar, sus patologías, pero hubo un detonante? Estos detonantes ya le corresponden a su contacto con el ambiente. Okay. El tipo de familia que tiene. Sí, la manera, la formación que tuvo de niño. Exacto. Órale, es que él habla, doctor, de su mamá. Habla mucho de su mamá diciendo que era una prostituta, que lo dejaba a cargo de otra mujer que abusaba de él, que eso veía a su mamá, ¿no?, teniendo relaciones con otros hombres. ¿Eso pudo haber sido su detonante? Eso es en gran parte un reflejo del tipo de conducta en la cual vivía y el tipo de ambiente en el que se desarrollaba. Sin embargo, bueno, también es la interpretación de alguien que ya no está fuera de la realidad, que ya no está en la realidad, ¿no? O sea, puede ser cierto o puede no serlo. Exacto. Sí, hay que estar bien pendientes. O sea, puede ser cierto lo que nos está diciendo de su madre o puede no ser cierto. Sí, ¿no? Puede ser una salida, una justificante, ¿no? Pues yo creo que también puede ser una idea delirante. Sí, sí, sí. Pero hay que seguir todo el análisis ya desde un punto de vista clínico para poder determinar de qué se trata el tipo de patología que tiene. Porque él no lo está usando como una estrategia, al menos pienso, no está pensando una coartada. Él está hablando. No está intentando defenderse. No está intentando defenderse. Él está narrando una realidad que él vive y que puede no ser cierta, el caso de su madre. Puede ser que él vivió esa realidad que no coincide con la realidad. No sé si me explico, doctor. Sí. ¿No? Sí, sí. Uy, pues que una persona con esas patologías, no sé si sea bien utilizado el término, ¿se aspira a una rehabilitación o cuál es, hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, su reclusión, dónde será? Yo sé que no es un tema de usted, pero ¿será en un reclusorio? ¿Lo tienen que llevar a algún hospital psiquiátrico? ¿Qué es lo que sucede con personajes de ese tipo? Porque la sociedad aspira a que se pues recuperen y que puedan ser reinsertados a la sociedad. No sé qué pueda suceder con ese personaje. En el caso de que la ley determine que se abra un procedimiento especial, que es aquel que se realiza para personas con enfermedad mental, va a modificar el tipo de, o sea, el sitio en el que va a ser recluido y el tipo de penas. Pero va a estar en la cárcel independientemente. Y dentro de estas condiciones va a recibir tratamiento psiquiátrico en caso de que el juez determine que existe enfermedad mental que deba tratarse. ¿Y se cura? No. No. No, o sea, la posibilidad asociada a esto únicamente es tratar de disminuir los síntomas para hacer al personaje más funcional, al individuo, al paciente más funcional. ¿Una persona como él, con un tratamiento adecuado, podía ser funcional socialmente? ¿O socialmente podría ser al menos menos peligroso? Peligroso, socialmente. Pues podría ser educable en términos de realizar algo, parece que funcionalmente sí realizaba algunas cosas y el problema es que, bueno, su conducta sociopática es suficiente riesgo como para mantener vigilancia. Doctor, por último, hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Mentales, un tema que no nos gusta tratar, que no nos gusta abordar, pareciera que decir que tenemos algún problema mental, decir que estamos locos, que es decir, hay un montón de prejuicios. ¿Cuál sería la recomendación cuando en México hay, por supuesto, personas con enfermedades mentales? O habemos, no sé, porque hay varios grados sociales, si no, ¿verdad? Ajá. Lo primero que, bueno, tenemos que tener claro es que la enfermedad mental está alrededor de todos nosotros. No es solo este tipo de enfermedades mentales a lo que nos referimos como enfermedad mental. Enfermedad mental es depresión, es intento de suicidio, es consumo de sustancias, es ansiedad. Particularmente aquí en nuestro país, las tres enfermedades más comunes son trastornos de ansiedad, depresión e intento de suicida, ¿no? Incluidos dentro de estos como agravante el consumo de sustancias. La enfermedad mental es algo que está presente en todos los días de nuestra vida y creo que vale la pena empezar a darles nombre, ¿no?, a este tipo de conductas que socialmente a veces parecen ser normales, ¿no? Como el beber, como el aumentar el consumo de alcohol, de tabaco, el tener acceso a drogas, o simplemente, ¿no?, por lo menos este año que el Día Internacional de la Salud Mental se dedica a la juventud,
el hecho de que, bueno, los jóvenes viven un ambiente más vulnerable, pero que todavía tenemos la oportunidad de rehabilitar o de disminuir estas cosas. Bueno, doctor, pues gracias. José Javier Mendoza Velázquez, doctor, gracias, qué amable. Y pues es un tema de investigación, seguramente, además, para ustedes.